de la parte vieja de San Sebastián y yo siempre suelo decir que tengo una cara, que siempre voy de frente y solamente tengo un equipo. Y que ese equipo te lo voy a desvelar rápido porque cuando me corto en la cocina me sale la sangre azul y blanca y son los colores de La Real y de San Sebastián. Con 21 años, en la misma mesa que se sientan mi madre y mi tía, en la cocina estábamos mi novia, que es mi mujer de hoy, y yo, con mi madre y con mi tía, y les digo, habéis trabajado como una leona y una tigresa, y desde hoy yo creo que tenemos garrote de sobra para llevar esto y que vosotras descanséis o que os jubiléis. Y desde entonces están jubiladas. Años recibí la primera estrella y la única estrella Michelin que han dado un bodegón bajando 25 escaleras. Aquello nos hace soñar como cocineros. Pienso que algo tengo que decir como cocinero, como años más tarde he demostrado, y aquel bodegón que había sido mi universidad, mi casa, mi todo, estaba limitado para lo que yo quería hacer y ahí es donde nace el proyecto que hoy todos conocéis, que es este, que es la casa madre del País Vasco, como la casa madre de Cataluña es la del restaurante Las Artes de Barcelona. El deporte, La Real y la cocina tienen mucho que ver. Es un trabajo en equipo, son objetivos, son limpieza, son humildad, es trabajo. Y es el camino a seguir. Y para mí, la Real Sociedad ha sido el camino a seguir. Yo soy socio de la Real desde muy chiquito, chiquito. Y bueno, para mí eso me cargaba un montón las pilas. Y me cambiaba hasta el carácter. Yo soy de los que, como te he dicho, voy de frente y te digo la verdad, mi día no es igual si la Real gana que si la Real pierde. Y soy de la Real siempre, cuando gana y seguramente más cuando estamos en momentos malos. Este año 2017 pues he recibido la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad y recibí de su presidente, de su presidentazo, Joaquín Aperribay, pues algo que jamás por nada del mundo hubiese soñado yo que iba a recibir la insignia de oro y brillantes de la Real. Y bueno, te lo estoy contando, se me pone la carne de gallina, es uno de los momentos felices de mi vida y es uno de esos momentos donde te tocan la fibra más sensible que tienes y es en una parte de tu corazón y de tu cabeza, esa insignia de oro y brillantes de la Real estará ahí. Con un equipazo increíble, con un equipo de técnicos increíble, con todos los empleados de la Real Sociedad que son súper majos y luego tenemos un equipo humano y profesional en los jugadores que son increíbles. Yo lo veo a Eusebio Sacristán pues como a un gran cocinero con un gran equipo. O sea, es el gran cocinero que está consiguiendo cosas que era muy difícil que nosotros soñaríamos. Y yo le veo a Eusebio como una bellísima persona, como un tío que lo da todo por la Real y que solamente piensa en la Real. Yo sería una mezcla, me gustaría ser, que eso es imposible, me gustaría ser una mezcla entre Illarramendi, Aguirreche, que es un ejemplo de profesionalidad porque lo está pasando muy mal con la lesión. Esa gente que cuando está sufriendo son un ejemplo de profesionalidad, yo me quito el gorro de cocinero. Sería una mezcla entre Aguirreche, Illarramendi, Íñigo Martínez,
y no sé, pues me gustaría también un trozo de un trozo muy importante, me gustaría ser Luis Arconada porque es un líder increíble. Siempre he sido una persona enérgica y con carácter y garrote quiere decir garra, energía, tiene que ver mucho con el deporte. Garra, energía, sonrisa, siempre mirando para adelante, nunca para atrás ni para impulsar, y que el 98% de cosas que nos dicen o que nos decían a la gente joven nunca pasan. Entonces garra, garrote, ver la vida de manera positiva, el deporte, y que con sonrisa y con actitud se consigue todo. Y si te entrenas mucho, corres una maratón rápida. Y la vida es una maratón, y la cocina también, y el deporte también.